have people from everywhere in the world, even from Australia, from the USA, from all Europe also. That's it. Musicians who are professional, musicians who are just amateur, but good level. Enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans qui jouent ensemble dans des petites formations de musique de chambre dont nous nous occupons en tant que professionnels, en tant que professeurs. Il y a aussi... Il y a aussi des adolescents, de jeunes adultes, et vraiment ça fait plaisir aux jeunesses qui soient vraiment bien éduquées, qui aiment la musique, qui se donnent le... J'ai vu beaucoup la gente, le trato qu'il y avait, tout le monde travaillant avec un même fin, et à pesar de qu'il y avait deux idiomas distincts, comme tous nous entendions à travers de la musique. Bueno, nos encontramos, hay familias donde pasamos muy buenos ratos, donde hablamos todos unos con otros, nos conocemos más. Official YouTube of the week. On déchiffre. Alors c'est. Magníficos, jovencitos y adultos, y bueno, pues es lo que da quizá el toque de máxima calidad a los encuentros internacionales. Thank you.
ocasión lo que realmente me llamó la atención es el desinterés. No había, el objetivo era estar allí, hacer música y no sé, me gustó mucho. Los cantantes, de los cuales muy pocos leen música, son amateurs, son aficionados, suelen prepararse online, es decir, se les envía su parte grabada y ellos lo aprenden en sus casas, en sus ratos libres, y están durante unos 5 meses antes del encuentro preparándoselos. Cuando son obras muy grandes, cuando son obras pequeñas, en la misma semana solemos tenerlas listas. Sino de cantantes no profesionales, aborda desafíos bastante importantes. Por ejemplo, han hecho el Gloria de Vivaldi completo, han hecho también el Requiem de Fauré completo. Aprende mucho por imitación y tener a tu maestro al lado ayuda mucho. Ese entusiasmo que tienen por hacer música, pues es algo que nos han transmitido a nosotros.
tocar el inicio del coral. Ta 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 ta. I'm explaining this. Yes. Come on. Analizar ciertos pasajes y eso fue francamente interesante para aquellos. Bach utiliza esta fórmula melódica para simbolizar el texto. La idea de la permanencia hasta el infinito es el movimiento perpetuo. Ta 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 ta. Como si nunca se acabase ese movimiento. ¿Ustedes entendieron mis sabias explicaciones? Gracias. Más entrañables no siempre son los conciertos formales. A veces un encuentro por la noche en la residencia haciendo un conciertito íntimo o simplemente cantando improvisadamente en alguna esquina, ¿no? O en algún rincón preparado al efecto. Y a veces son momentos que se graban en la mente de todos nosotros. Thank you.
me pareció que solo transmitía buenos sentimientos, ¿no? Cada día que comparto con la música es una nueva experiencia que me hace crecer a nivel personal, a nivel profesional y a nivel espiritual. Gente del mundo, gente que viene de sitios muy lejanos, gente que cada año va allí esperando que la música a veces dé sentido a muchas situaciones de su vida, gente que ha perdido a su hijo, a su hija, hay gente a la que se le ha diagnosticado una enfermedad importante, y hay gente que con esas circunstancias va allí cada año. Que la música les otorga significado, sentido a esa especie de circunstancia que están atravesando. Son la mejor gente del mundo, realmente, y gente con la que uno quisiera estar no una semana, sino muchas semanas durante el año. Barcelona es diferente, es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, donde encuentras de todo. Básicamente ha recibido gente de todas partes, porque es una ciudad marítima, con puerto, y eso ha marcado mucho su forma de ser. Hay pocas ciudades grandes que se pueden hacer a pie, Barcelona la puede hacer toda a pie. El clima es muy bueno, eso es fantástico. Hay otros sitios donde que no tienen playa, pero nosotros la tenemos. Tenemos un gran equipo de fútbol. Pero bueno, estamos una de culturas, une personas, une amantes a las fieras también. Thank you.
mejor gente del mundo.